Es un gusto de saludarles nuevamente y ahora con un programa que titulamos Amar es todo. Dentro de este programa vamos a hacer diferentes series y la primera serie con la cual comenzaremos se titula Amores saludables, porque en contraste hay amores que son tóxicos. Vamos a tratar una serie de temáticas de situaciones que afectan a las relaciones de pareja y afectan a las familias y es necesario encararlas de una forma positiva. Comenzaremos el primer programa hablando sobre la dependencia y la codependencia, dos aspectos que a veces son mal entendidos y mal enfocados cuando no tenemos la información clara respecto a esto. Miguel Ángel, se supone que la dependencia en las parejas o en los vínculos familiares es algo positivo. Tiene algo de positivo. El problema es que cuando no se entiende correctamente, esto positivo se convierte en algo tóxico, algo insano. Por ejemplo, los niños necesitan depender hasta cierta edad de sus padres, porque hay dependencias normales en un niño que necesita alimento, necesita protección, necesita ciertos cuidados porque el niño no tiene toda la información. Pero cuando el niño se convierte en dependiente de sus padres, cuando ya tenemos un adolescente dependiente o un joven adulto dependiente, ya estamos ante una situación insana. ¿Y en la pareja? ¿Cómo se da este vínculo que, de dependencia que se empieza a transformar en un aspecto negativo? Las parejas necesitan tener algunos lazos que los mantengan unidos. Claro. Por ejemplo, las parejas necesitan manejar información que sea privada, que es de ellos. Claro. Y en ese sentido generan una dependencia entre ellos. Necesitan manejar tiempos, necesitan manejar actitudes, necesitan manejar una serie de situaciones que son propias de la relación. Por ejemplo, yo no le ando contando a medio mundo los problemas que estoy viviendo. Claro. No andamos ventilando situaciones que son privadas del ámbito de la pareja. Eso es normal. ¿Y en lo emocional? Porque a veces pareciera que, especialmente por el lado femenino, se da una dependencia emocional que quiere que la otra persona esté pendiente de ella para sentirse segura. Bueno, se da, aunque es muy común entre mujeres, por una cuestión cultural, se da en ambos, tanto en varones como en mujeres. Los varones lo disimulan un poco. Las mujeres lo expresan más. Lo expresan más. No significa que no existan dependientes entre varones. Los hay, y muchos. De hecho, yo sostengo que la mayoría de los machistas son dependientes de las mujeres, porque por eso son machistas, porque necesitan una mujer que de alguna manera les ayude a solucionar sus vidas, porque de otra manera se bastarían por sí mismos. Ahora, el problema más serio aquí es cuando la dependencia se convierte en codependencia. Y ahí entramos, sí, derechamente en un ámbito insano. Entonces habría que definir qué sería dependencia y qué sería codependencia. Bueno, dependencia tiene que ver con un factor vinculado con las necesidades nuestras que tienen que ser suplidas de a dos. En el caso de los niños, en el caso de las parejas. Pero se convierte en codependencia cuando yo hago por otra persona lo que no debería hacer por otra persona, cuando doy tanto por otra persona y olvido mi persona, me entrego de tal forma que termino arriesgando mi integridad física y emocional en función de otra persona. Por ejemplo, se puede dar una dueña de casa que se limita en su descanso porque quiere tener todo preparado para el otro día, haciendo deberes que le correspondería a su hijo, haciendo deberes que le correspondería al esposo, porque de esa forma también ella se siente dispensable, se siente que está cumpliendo con su labor y especialmente si no trabaja fuera de casa, por ejemplo. Bueno, entre muchas amas de casa abunda la codependencia porque lamentablemente muchas enseñanzas que se han dado tradicionalmente en los contextos patriarcales en los cuales nos hemos criado y
si a eso le agregamos el sexismo, han fomentado un tipo de ser mujer que es codependiente. Por ejemplo, esas mujeres que hacen todo por su familia, todo, pero se olvidan de sí mismas, son codependientes. Pero tú sabes que esas personas que son tan hacendosas y bondadosas reciben un estímulo positivo porque les dicen, tú que eres buena, tú que siempre estás dispuesta a hacer lo que los demás deberían hacer, ellas reciben ese estímulo, pero pareciera que en el fondo ese estímulo lo toman en forma, o sea, les hace verse como algo negativo. ¿Puede ser? Sí, tienes razón, que les hace ver. Pero el problema es mucho más complejo. A ver. El asunto es que culturalmente muchas conductas de personas codependientes son, entre comillas, consideradas positivas. Por ejemplo, le llamamos abnegación, que es positivo, es decir, dejar de pensar en mí mismo y pensar en la necesidad de otro, eso es abnegación. Le llamamos abnegación a la conducta de la persona que se entrega totalmente por otro. Y eso, desde la cultura judeocristiana, se ve como positivo. ¿Cómo? Pero eso tiene un rasgo negativo. Y el rasgo negativo es que yo haga todo por otra persona, me entregue de tal modo por otra persona que ponga en riesgo mi salud física. Que se descuide. Claro, mi salud emocional. Por ejemplo, tú mencionabas las dueñas de casa. Yo, cuando damos seminarios, Mary me acompaña en muchos seminarios, una de las preguntas que le hacemos así a todo el grupo, ¿cuándo descansan las dueñas de casa? Y es unánime. La mayoría de las mujeres presentes dicen nunca. Porque la jornada laboral de una dueña de casa comienza normalmente antes que se despierten el resto de la familia. Si tiene hijos pequeños, si tiene hijos en edad escolar, generalmente despiertan un poco antes para preparar desayunos, etc. Y luego hacen todas las actividades que hay que hacer, algunas de ellas trabajando, además, fuera de sus casas, y luego vuelven a sus casas a continuar. Claro. Mientras el resto de la familia vuelve a hacer otras actividades o a descansar. Entonces, eso se convierte en un rasgo de codependencia. Miguel Ángel, ¿cómo una persona podría darse cuenta que es codependiente? Sin, bueno, que nadie se lo diga, sino que ella, analizándose o escuchando este programa, por ejemplo, ¿cómo? Habría que hacer un poquito de historia de esto. Los primeros estudios de codependencia surgieron con esposas e hijas de alcohólicos. Esos fueron los primeros que dieron luz sobre este problema. Y lo primero que empezaron a notar los investigadores, que empezaron a estudiar y empezaron a ver que aquí había algo raro, es que las mujeres de alcohólicos generalmente vivían en función de la conducta del alcohólico, no en función de sí mismas. ¿Ya? Si el alcohólico estaba bien, ellas estaban bien. Si el alcohólico estaba mal, ellas estaban mal. Y también están como pendientes de saber cómo va a llegar la persona. Claro. Para saber cómo manejar la situación hogareña. Y terminaban haciendo mucho más de lo que normalmente una persona haría. Entonces, después eso se empezó a trasladar a contextos donde había drogadicción, contextos donde había violencia, contextos donde había ausencia paterna, etc. Ahora, mirándolo desde la perspectiva de lo que hoy día ya se sabe de codependencia, uno de los primeros rasgos que destaca de una persona codependiente es que la persona codependiente generalmente hace por otros lo que nadie le pide que haga por otros y hace mucho más por otros. Entonces, esa sería una buena señal. Claro, por ejemplo, típica reacción de un codependiente. Llega a la casa, hay ropa tirada en el suelo, que no es de ella, sino que es de uno de sus hijos o de su esposo. ¿Qué hace el codependiente? En vez de indicarle al niño o al adulto, toma tu ropa y llévala donde corresponde, sin hacer escándalo o nada, porque el escándalo es otro problema, simplemente se lo indica. ¿Qué va a hacer el codependiente? Lo toca, lo toma, lo hace y luego viene una situación de decir, bueno, es que yo tengo que hacerlo, porque si yo no lo hago, nadie lo hace. Ahora, esto es un ejemplo, pero mínimo. Hay cientos de situaciones en los vínculos, en las relaciones, donde los codependientes
terminan de tal, por eso se llama codependiente, terminan claro. de tal modo ligado a otro que hacen depender su vida del otro. Ahora, pasó un fenómeno muy, muy duro. Cuando los codependientes pierden, ya sea que se les murió el esposo o se fueron los hijos, y empiezan a sufrir de depresión, de ansiedad, una serie de problemáticas producto porque se les ha ido el foco de atención. El motorcito que los hacía funcionar, puede ser. Claro, y tú no puedes vivir en función de otro. Ahora, el codependiente le cuesta mucho entender dónde comienza mi vida y dónde comienza la vida del otro, porque creen que tienen que estar haciendo por el otro lo que le corresponde al otro, hacer por sí mismo. Toman responsabilidades sobre sí mismos que no les corresponden. Y también podría ser una señal de codependencia cuando los hijos de una codependiente empieza a repetir los mismos patrones. Por ejemplo, se casa con una persona también alcohólica. Claro, o se casa con una persona que es violenta. Que es violenta. O se casa con alguien que se ha casado con ella, simplemente porque necesita una sirvienta puertas adentro. Y porque significa que nunca aprendió a tener otras dinámicas para poder vivir, solamente se acostumbró a esa forma de vida. El asunto por la repetición de modelos tiene que ver con no conocer otro modelo. No conoce otra realidad. Por eso que es tan importante conocer otras realidades, por eso que es tan importante la educación, por eso que es tan importante viajar, por eso que es tan importante exponernos a situaciones nuevas, porque nos va permitiendo entender que para empezar nuestra familia no es el centro del universo. Claro. Y que las cosas pueden funcionar de una manera distinta en otra familia y que funcionan. Uh-huh. Y podemos ir aprendiendo por contraste. A veces es bueno conocer a otras familias, vincularse con ellas para ver si ellos son más felices, si ellos tienen mejores resultados, son más exitosos en el buen sentido de la palabra, conocerles e incluso hasta preguntarles a ver cómo lo hacen ustedes para resolver algunas problemáticas. ¿Es que podría servir? Cuestión de sanidad, porque nadie es 100% absolutamente sano. Claro. Todos tenemos de alguna manera alguna herida, alguna situación que viene desencadenada de nuestros hogares de origen, que vamos trasladando a nuestros hogares. Ahora, distinguir qué es lo que es sano y qué es insano cuesta mucho. Uh-huh. Porque si fuera tan fácil, la gente no entraría en esto, en estos vínculos de relación que son insanos. Lo haría de una forma distinta. Ahora, ¿por qué es insano la codependencia? Es por los efectos que provoca y es por lo que hacen las personas codependientes. Los codependientes generalmente son personas ansiosas porque viven en función de otros. Son personas que se enferman porque no tienen descanso, ni físico ni emocional. Toda su vida gira en torno a la necesidad de otro. Uh-huh. Y una de las preguntas que yo suelo hacer mucho a personas codependientes que me toca atender es, ¿cuándo tienes tiempo para ti? ¿Cuándo te has dado un recreo? Me pareciera que esas personas que están siempre ligadas al servicio se sienten culpables cuando se les plantea, tómate un tiempo para ti. Bueno, aquí tiene que ver con las enseñanzas. Uh-huh. Las iglesias, las sociedades, en algún modo también, transmiten conceptos que de alguna manera generan el ámbito para que se generen, valga la redundancia, este tipo de conducta. Por ejemplo, nosotros les enseñamos a los hijos, tienes que preocuparte por otras personas. ¿Es correcto eso? Es correcto. Es correcto. Pero creer que el preocuparse por otra persona tiene que significar abandonarme a mí mismo, no es correcto. Claro. Entonces, hay un ámbito que nosotros tenemos que aprender a separar. El servicio. Las iglesias, típica frase de iglesia, estamos para servir a los demás. Claro. ¿Es correcta la frase? Es correcta. Es correcta. ¿Cuál es lo incorrecto de ese servicio a los demás? No saber poner límites, no saber poner horarios, no saber decir, hasta aquí yo puedo atender las necesidades de otras personas, pero también tengo que tener espacios para mis deberes personales, mis descansos. Claro. Yo les hago hacer un ejercicio a algunos codependientes, mujeres y varones, y les digo, ponte frente a un espejo
y di, aunque te dé risa, yo también existo. Mis sentimientos, mis necesidades también son válidas. Porque la mayoría de los codependientes no saben o no entienden o no, o generan lo que tú dices, sentimientos de culpa, porque se sienten mal si dedican un tiempo para sí mismos. Supongamos que una persona empieza a darse cuenta que es codependiente, ¿verdad? Porque ha llevado un ritmo de vida así. Y empieza a hacer algunos cambios en su vida, pero se encuentra con una pared que no la escucha, se encuentra con alguien que dice, tú estás equivocada, si esto no es así. Puede ser que empiece a haber una relación de violencia al darse cuenta de ella, al salirse del patrón en el cual su pareja especialmente estaba acostumbrada a vivir. Bueno, ¿qué se hace? Sí, eso que tú dices se da de manera cotidiana. Muchas mujeres y muchos varones codependientes continúan en su codependencia porque cuando empiezan a generar cambios, también se va a producir por efecto dominó un cambio que va a ser resistido. O sea, una reacción. Una reacción que va a ser resistida por la otra parte. Por ejemplo, yo recuerdo una persona que atendimos hace algunos años que le anunció a su familia, de hoy en más, la ropa no va a llegar sola al tiesto. Al tiesto de la ropa sucia. No recojo más ropa sucia. Y la familia la quedó mirando como si... Pero lo cumplió. Y después sus hijos estaban molestos. Les anunció a sus hijos adultos, porque no tenía hijos niños. Pequeños. Les anunció a sus hijos adultos, no les sirvo más comida. Ustedes tienen que servirse su comida. Y al principio no entendieron, pero después una reacción violenta. Le empezaron a insultar, le empezaron a maltratar, decir, tú no estás cumpliendo, no te estás comportando, etcétera, etcétera, etcétera. El otro día vi un video que supuestamente alaba a las madres, pero me molestó muchísimo, como suelo molestarme con algunas cosas que veo, donde un entrevistador entrevista para un puesto de trabajo a diferente gente vía online y les dice, te estamos ofreciendo un trabajo de tiempo completo. Vas a trabajar 24 horas sin descanso. Y la gente se queda mirando, pero ¿sin descanso? Sí, sin descanso. Es un abuso, dice una. Claro, y una persona, sí, cierto, tú lo viste. Y una persona dice, pero eso es un abuso. Y sí, dice, pero además, dice, tienes que trabajar sin sueldo. ¿Cómo que sin sueldo? Yo no pienso trabajar sin sueldo, ¿cómo se le ocurre? Y dice, y hay otro que dice, pero imposible, ¿quién va a hacer? Sí, es un trabajo de tiempo completo, sin sueldo, puede ser llamado en cualquier hora, no puede reclamar, no puede quejarse. Tiene que estar de pie. Tiene que estar de pie casi todo el día. Y viene una persona y dice, nadie hace eso. Entonces el que está supuestamente entrevistando para el puesto de trabajo dice, sí, hay millones de personas que lo hacen diariamente. Y el otro dice, ¿viene quién? Las madres. Ah, dice, cierto. Claro, porque como viene el día de la... Bueno, es por el día de la madre. Y entonces es como para alabar y sobrevalorar todo lo que hace la madre. Pero no es justo. No es justo, no es sano, no es lógico. Y ese aviso publicitario fomenta la codependencia. Porque, perdónenme, todos tenemos derecho al descanso, todos tenemos derecho a nuestros propios tiempos. Eso de que la mujer, la madre, tiene que estar 24 horas al servicio hace que olvidemos el rol del padre, cosa que a mí me molesta mucho también. Porque los hijos necesitan padre y madre. Claro. Miguel Ángel, ¿la codependencia no se podría confundir con esas personas controladoras? Bueno, la mayoría de los codependientes son controladores. Claro, porque... Pero son controladores sin saber que son controladores, porque tú le dices a un codependiente, ¿eres controlador? Y dices, no, yo no soy controlador. Yo me preocupo de mi esposo. Yo me preocupo de mis hijos. O sea, lo miran siempre en términos positivos. De hecho, lo va a negar rotundamente que yo sea controlador. Pero hay codependientes... Hay controladores que no son codependientes. Bueno, hay controladores que son violentos. Y ahí hay una confusión. Sí, hay una confusión. Hay una confusión. Definitivamente. Cuando yo controlo para manejar, para tener poder, ese es un factor de violencia. Claro. Cuando yo controlo porque quiero
porque estoy pendiente de ti, porque tu vida me interesa, porque el centro de mi vida eres tú, no soy yo. Entonces yo controlo. Yo controlo que esté todo bien. Entonces las personas, por ejemplo, típico de una mujer controladora en términos de codependencia. Preguntas a los hijos, hijo, ¿comiste hoy día? ¿Hiciste tus tareas? ¿Hiciste esto? Entonces es todo un interrogatorio. Y lo siguen haciendo a veces hasta cuando son adultos. Con los esposos, la misma cosa. Y hay alguna gente que se cansa y dice, ya, pero ya córtala. Yo ya crecí, soy adulto. Pero ella sigue y sigue y sigue. ¿Y por qué? Porque está tan obsesionada por el bienestar del otro, olvidándose de su propio bienestar, que el control es una forma de ir tajando. Dice, ya, esto está bien, está bien, está bien, está bien. O sea, pobrecitas y pobrecitos, porque hay muchos varones que también son codependientes, claro, que hacen eso porque olvidan, para empezar, que la relación de pareja es entre adultos. Es una cuestión básica. Es tan obvio, pero lo obvio generalmente lo pasamos por alto. Y segundo, que los hijos necesitan determinada dependencia hasta determinada edad, pero el criterio es que a medida que van creciendo tienen que ir soltando y ir creando sus propias decisiones, su propio núcleo, etc. Y eso algunas codependientes no lo entienden nunca. ¿Cómo podría ayudarse una persona a decir, yo no, ya no quiero ser ni controladora ni codependiente, porque a la larga eso le va a traer daños físicos, emocionales, afectivos, sociales? ¿Cómo podría autoayudarse una persona que se enfrenta a su realidad de ser codependiente? Bueno, uno de los primeros elementos que hay que hacer es empezar a poner límites. Los límites es una cuestión muy compleja. No se nos enseña a poner límites. No. Nuestras vidas son invadidas y nosotros invadimos las vidas de otras personas. Quizás porque tampoco entendemos qué significa poner límites. Bueno, en la teoría de los límites, que ha sido desarrollado por dos escritores, dos psicólogos norteamericanos que han trabajado mucho el tema, en la teoría de los límites se sostiene que el límite nunca es para otro, el límite siempre es para mí. ¿Podrías dar un ejemplo? Porque a veces siempre pensamos que si vamos a poner límite es porque nosotros vamos a decirle a determinadas personas, no, tú no. No. Pero ¿cómo podríamos explicar bien que es para nosotros y no para los demás? El límite tiene que ver con lo que yo estoy dispuesto a vivir o no estoy dispuesto a vivir. Por ejemplo. Si en mi casa me tratan como sirvienta y mis hijos, mi esposo, pretenden que yo les dé todo y les haga todo, yo puedo decir, yo no estoy dispuesto a vivir eso. Yo no estoy, porque me estoy cansando, me estoy enfermando, me está produciendo ansiedad, me está produciendo un conflicto interior porque no tengo tiempo para mí y no es justo que esté viviendo una situación de injusticia. Claro. Entonces voy a decirles, no, se acabó. El otro día, conversando con alguien X, su esposa salió por un mes. Y yo sé que esa persona no cocina y le cuesta mucho cocinar. Entonces su esposa salió por un mes y yo le digo, la pasaste mal durante un mes. ¿Y por qué? Me dice. Porque seguramente tuviste que hacerte cargo de la comida. No, me dice, fue fácil. ¿Cómo que fácil? Mi esposa se fue por un mes, pero me dejó preparada comida para un mes. Así que era cosa de ir al congelador, sacar la comida congelada y dejarla. Bueno, ahí hay una mujer que no puso límites. Y al no poner límites, esa mujer se ha convertido en codependiente y el individuo se ha convertido en dependiente. Claro. Dependiente de ella, porque yo lo conozco a esa persona y la sé... La queremos mucho. Y la queremos mucho, pero sé que esa persona, que si su esposa no está y ese día por alguna razón no está, él no come. Claro, no ha dejado algo preparado. No come, simplemente no come. Claro. O sea, es una niñería. Pero... ¿A qué? Hay responsabilidades compartidas. Oh, obviamente, todo codependiente. Ella siempre se ha preocupado de hacer la comida y nunca ha dejado de que él... Ahora, nosotros hemos puesto algunos ejemplos de comida, pero hay otras cuestiones más serias que tienen que ver con decisiones, por ejemplo, con el cuidado de mi cuerpo, con la forma como me visto,
con la perspectiva de mi vida, con mi proyecto de vida. Los codependientes generalmente no tienen proyecto de vida. No lo tienen. Porque... Entonces es una buena señal para que la persona diga, voy a tener mi propio proyecto de vida. Los codependientes viven en función del otro. Por lo tanto, su proyecto de vida va en función del otro. Entonces no tienen. Por eso que muchas personas caen en depresión cuando se le van los hijos. Porque ¿y ahora qué voy a hacer? Claro. Más de alguna vez le he escuchado a algunas mujeres decir, ¿y ahora qué hago? Se me fueron los hijos. Uh-huh. Y yo digo, ¿sigue viviendo? Si la vida no se acaba... Y continúa, y algunos, e incluso hay gente que es tan la enfermedad emocional que tienen, que cuando se va el hijo, adoptan. Sí. Adoptan porque necesitan seguir teniendo a alguien que dependa. Y es una cosa muy seria. Estamos llegando al final. Hemos hecho una introducción de un gran problema, pero por lo menos... ayudarnos a visualizar, a vislumbrar una problemática que es muy compleja, que tiene muchas aristas, pero que debería hacernos entender que una cosa es amar y otra cosa es ser codependiente. El amor no tiene que ver nada con la codependencia. Y confundimos los términos. Y cuando confundimos los términos, no podemos vivir un amor saludable. ¿Quieres realizar cursos gratuitos sobre salud, familia, temas espirituales y mucho más? Entra ahora en quecurso.com y disfruta de cursos tan interesantes como La verdad en 2 minutos, Salud y vida, Embarazados, Frente al dolor, A través del apocalipsis o Valores de siempre, entre otros. Recuerda, quecurso.com.